I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Good evening. Welcome to a take on Margaret. Esta tarde hablaremos de economía solidaria. Por explicarnos un poco toda esta redundancia, todo este absurdo, tenemos con nosotros a Carlos Rey, desde el eje de economía vecinal. My cousin has the money. Welcome, Mr. Kim. Hello. Nice to meet you. Espero que esté todo de su agrado. El té. Perfecto. Es para mí. Las pastitas son también para mí. Claro, porque es así, ¿no? Como es uso ustedes. Usted habrá traído su propio té, ¿no? Plantado y recogido por usted. Y sus pastitas plantadas y recogidas por usted también, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ¿a ustedes les gusta el self-service? Do it yourself. ¿Y usted piensa que esa es la mejor manera de mover la economía de un país? A ver, lo que no levanta la economía de aquí es que se hagan las cosas a miles de kilómetros. Allí. Muy lejos. Con lo cual, nuestros jóvenes se tienen que ir a trabajar fuera. ¿Han entendido algo? ¿Y no le parece que precisamente el sistema capitalista es el que cuenta más con el ser humano, con el individuo? Claro, con algunos, sí. Y además se va quedando en los importantes. Claro, en un 1%. El 99% se está quedando sin recursos. La riqueza se concentra en muy pocas manos. No sé, eso es el capitalismo. Pero uno trabajando, puede hacer más dinero. Si tiene trabajo. Ajá. Claro. Y por ejemplo, a mí, desde mi punto de vista, me parece que ustedes son un poquito, a ver, ¿cómo te digo esto? Una especie de baguetes. Beneficiados que quieren vivir aparte, pues un poco a costa de papá Estado. La economía tiene que estar desde hecha por la gente y para la gente. Y y justamente las administraciones públicas tienen que estar al servicio también de dar soluciones a las necesidades que tiene la población. Entonces, vivir de papá Estado, no. Es decir, realmente la última crisis que ha habido aquí justamente ha sido los bancos, que tanto dicen son los que se han beneficiado del papá Estado para poder recuperar lo perdido. No, gracias. Economía solidaria, economía social, economía democrática. Usted sabe, la economía se basa en los beneficios, en las ganancias. Es imposible que sea social, democrática. A ver, la economía y las ganancias. Hombre, si solo se basa en las ganancias, ¿dónde está la gente? Si nosotros pensamos que la economía es de las personas y para cubrir necesidades de las personas. La economía no solamente es dinero, la economía es la gestión de los recursos. La economía va desde que naces, los cuidados, es también economía, gestión de los recursos. Entonces, vamos, ese es el poder socializar, que es decir, que se lleven solamente unas personas la riqueza, realmente eso no puede decirse que es economía. Pero entonces, así alguien va a perder mucho dinero. Da la impresión de que quieren ustedes hundir el país. ¿Hundir el país? Vengo de unas jornadas de cooperativismo que también se habla de qué modelo estamos buscando, ¿no? ¿Qué tipo de economía estamos buscando? Y si la economía solamente se centra en riqueza o en ser mejor o más que los demás, realmente son cuatro los que al final se quedan con la riqueza. Pide champán, por favor. Cuando hablan de economía feminista, se refieren a la de toda la vida, ¿verdad? Pasar de kilos a euros y sacar la cuenta de la compra, ¿cierto? Cuando hablamos de economía feminista, hablamos también de la economía que está al servicio de la sostenibilidad de la vida en toda su dimensión. ¿What the fuck? Crear personas en trabajo, ¿pero qué es esto? ¿Qué relación de ideas enfermiza? A ver,
¿No será mejor que se ocupen ustedes en prosperar, en emprender, en intentar hacer algo con su vida? ¿Eh? Mire Donald Trump, ¿eh? Un gran emprendedor en esta época. ¿Y ustedes? ¿Ah? ¿Qué líderes emprendedores? ¿Qué héroes de la economía solidaria tienen? ¿Emprendedor de qué? Claro. Si justamente el movimiento cooperativista, el movimiento de economía solidaria, el movimiento de economía social, es un movimiento de millones de personas, ¿eh? Pero claro, solamente se habla solamente de lo que sale en los medios de comunicación, no de las realidades que dan de comer y dan los recursos a millones de personas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! Mr. King, si quiere podemos despedir el programa juntitos. Muchas gracias por estar aquí una tarde más viéndonos en el Té con Margaret, Margaret con T. Sí. La próxima, vale. Ah, vale. Hasta el día 2 de junio, que va a haber una, ¿no? Nos han invitado a participar en Alternativa en Ría. ¿No te han invitado, Marta? Oh, my God. No. Sí. Bueno. Pues... No sé si voy a poder ir. ¿Qué, vas a estar con Danielton? ¿Danielton? ¿Sí? ¿Ah? Poquito. Bueno, amigos. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! ¿Estamos fuera ya? ¿Sí? ¿Fuera? Oh, my God. Deja eso ahí. Me c***o en la leche. ¿Pero qué fuera de aquí? ¿Qué mierda de mitas me traes? ¿Por qué me echáis todo el rato? ¡Mierdas estas! ¿Eh? ¡Fuera de aquí! ¡Hombre, por favor! ¿Pero qué discursitos de hippies de mierda? Esto es una fucking shit.